Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en The Forex y bueno, sí, otra vez en el avión, maldita sea. ¿Qué pasa? Pues que como los indígenas estos están over, pues nos toca fastidiarnos y volver a empezar. Ay, ni que supiera que, ni que no supiera qué va a pasar. No, a ver, ya en serio. Han arreglado cositas, han puesto un parche en el juego que teóricamente permite ya salvar sin ningún problema, es decir, ya no se van a buguear los ítems cuando carguemos partida y todas esas cosas. Entonces, pues la verdad que estoy bastante contento porque nos va a permitir hacer una serie o intentarla. Me da miedo, reconozco que me da miedo que los bichejos estos, veis este tío tan chungo de aquí y sus colegas, nos fastidien la serie. ¿Por qué no la pueden fastidiar? Pues nos la pueden fastidiar porque les dé por matarme al segundo capítulo. Vuelva a empezar la partida y me vuelvan a matar al segundo capítulo. Y así. Pero bueno, el que no arriesga no gana. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver si somos capaces de que no nos maten. Yo qué sé. No sé cuánto vamos a poder durar. ¿En serio? ¿En serio hay una maleta aquí que no me deja pasar? No sé cuánto vamos a poder durar, pero la idea, pues, es que sobrevivamos, yo qué sé, 10 o 12 días, por lo menos. Como mínimo, ¿eh? Vamos a usar la milenaria técnica de salir de aquí cuanto antes. Cogeremos todo lo que podamos de manera rápida. Y a ver si hemos tenido suerte y no hemos salido en un sitio muy malo. Mira, plantas curativas. Vamos a coger los microchips. Maletas. Snacks. Eso es importante. Conseguir unos cuantos snacks. Porque mi idea es... Esto no lo quiero. Mi idea es muy sencilla. Voy a intentar sobrevivir sin tener que cazar y sin tener que encender fuego. A ver cuántos días aguanto así. Sobre todo de cara, pues eso, a que si no tengo que cocinar, no tengo que encender fuego, cuando llegue la noche dormiré lo más rápido posible para poder conseguir que no me entre frío. Y si no prendo fuego, pues ya visteis que parece que es bastante más sencillo que los bichejos no nos machaquen. Yo creo que ya, con lo que hemos pillado, ya iremos haciendo pequeñas incursiones. What the fuck? No puedo descuartizarlo, que necesito las piezas de este tío. Pues nada. Estas vallas no sé si son buenas, así que pasando. Ver, que no me caiga. Esto no tiene buena pinta, ¿no? Mucho tótem de esta gente por aquí. Vamos a... Uf, es que cada pasito que oigo me entran escalofríos. Han tenido que tocar algo también en la actualización del tema de dibujado de... Porque fijaos que la hierba, ahora, sin yo tocarle ninguna opción gráfica, se dibuja como más lenta, ¿no? Es como vamos avanzando y se van dibujando los detalles. No me gusta, pero bueno, si hace que el... Están allí enfrente. Están allí enfrente. Y vienen para acá. Pues eso, que si hace que el rendimiento del juego sea ligeramente mejor y me permita grabar los vídeos tranquilamente, pues bueno. Nos aguantaremos. Ya, en serio, ya me habéis visto. Vamos a durar, chicos, nada y menos. Es que también es muy importante dónde os deje el avión. A mí el avión se ha estrellado en una zona pues que parece ser que no es la idónea para empezar. De hecho, estoy bastante perdido. Me gustaría llegar a la costa. No sé si me están siguiendo. Sí, por allí se ven. Pero no sé si me siguen o no. Sea como sea, yo voy a seguir corriendo un poco.
hasta estar más tranquilo y bueno, hasta que piense que me han dejado de seguir. La verdad que es bastante molesto el dibujado de... Pero bueno. Aquí hay un tótem de estos. Claro, es que el problema es que sin saber muy bien dónde estoy no me gustaría asentarme. Porque quién sabe si estoy justo al lado de un campamento de los tipejos estos. Pero bueno, yo creo que vamos a intentar montar el primer campamento. No me jodas que tiro el hacha. Me lo habré tirado, ¿no? Está aquí. Vamos a intentar montar el primer campamento aquí mismo. Que puede ser un sitio, pues, tan bueno como cualquier otro. Y si vemos que nos hace falta mudarnos, pues nos mudamos. Así que vamos, al lío. Hoguera, ¿no? Campamento. Vamos a montar este. Lo rotamos. Y ahí. Venga. Vale. Vamos a equiparnos el hacha porque con el palitroque ese hacemos poco. ¿Estoy cortando esto o se está riendo de mí? Se estaba riendo de mí. Ajá. Bueno. Pues lo dicho, a ver si aguantamos un poquito con la comida que tenemos, que no es mucha, pero que a lo mejor pues nos permite pues ir tirando. En principio hay horario nuevo en el canal y... Hola. Ah, vale. Y los miércoles vendría The Forest. ¿Qué pasa? Pues que tampoco tengo yo muy claro si realmente vamos a hacer una serie a largo plazo de esto o no. Así que lo mismo está sujeto a cambios el horario, ¿vale? Lo que sí es verdad es que vamos a empezar una serie nueva de Minecraft los lunes, que seguramente la empecemos el fin de semana, hagamos un streaming para comenzarla. O por lo menos para enseñaros lo que sería mi idea. Y ver si os gusta y queréis que hagamos eso. Y luego Broken Age y Max, que van a seguir en el canal, por supuesto. Y Plantas vs Zombies y Titanfall, que vendrán en breve también. Esos serán. Plantas y Titanfall seguramente serán durante los fines de semana. Será cuando publique vídeos de esos juegos, ¿vale? Bien, ya tenemos todo esto, solamente nos faltan los troncos grandes. Pues este va a ser el primero. Venga. El juego está genial, este juego está muy chulo. Pero para mi gusto, pues le faltan cositas, ¿vale? Es verdad que es una alfa muy temprana, pero le falta optimización. Se ve precioso y eso pues es normal que pida más ordenador, pero yo creo que pide más del que debiera. Así que optimización lo primero. Después, espérate. Después le falta otra cosa importante que es nivelar un poquito el juego, ¿vale? Yo creo que ahora mismo, tal cual está, se han pasado de complicado. El juego es muy difícil. Es muy difícil jugar una hora seguida sin que te maten y sin que se vaya todo al carajo. Entonces, un juego de supervivencia en el que solamente puedes jugar una hora y luego tienes que volver a repetir todo desde el principio, pues bueno. Habrá quien le pueda gustar. A mí me cabrea un poquito. No os digo que quiera, yo qué sé,
No os digo que quiera que sea Minecraft. En serio, me tienen que llamar justo ahora. Bueno, maldita sea. Hasta, perdonad. Es que... cosas de grabar por las mañanas. Llevaba un montón que no grababa por la mañana y me evitaba este tipo de cosas. Ahora... había otro tronco por aquí, lo he flipado yo. Este. Y ojo, bien, 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 bien. Vale, primer objetivo conseguido. Segundo objetivo, ¿qué más cosas vamos a construir? No, no voy a construir el fuego porque no tengo ganas de movidas. Podríamos construir la cosa esta que es para guardar palos. Vamos a construirla. Vamos a construir aquí. Además no necesita gran cosa, solamente necesita palitroques de estos, así que fácil de construir, rápido para toda la familia. Y lo mismo, pues podemos aprovechar e ir cortando algunos árboles y ponerlos ahí. Pues ya os digo, me da bastante coraje eso, no puedes jugar más que una hora a lo mejor sin que se vaya la partida al carajo. Espero que cambie pronto. Una cosa que tampoco... o sea, me apetece que lo pongan porque... porque es verdad que puede darle mucha vida y puede estar muy chulo, pero que tampoco me quita el sueño, es el tema del cooperativo. Esta gente ha dicho que tiene intención de poner opciones de cooperativo, que no sabían cuándo, pero que las van a poner. Entonces eso puede estar chulo, porque a lo mejor uno solo, pues es bastante complicado, pero si juegas con colegas, pues lo mismo el juego empieza a... oh, esperad, esperad, que la lío. La leche que me dieron. Si es que estaba el muñeco ya... agobiado, ¿no? Lo siguiente, no tenía el tío energía para nada. Pues eso, que el cooperativo puede estar chulo, pero tampoco yo creo que sea una prioridad en este juego. Creo que hay cosas que hay que currarse antes. Pero pinta muy bien. Si son capaces de sacar para adelante esta idea, yo creo que puede salir un juego aquí fantástico. Vale. Ya tenemos el stand este para, digamos, los troncos grandes. Que podíamos probarlo, podíamos estrenarlo cortando algún árbol por aquí. Este no sé si se considerará grande. Mierda, ¿en serio, tío? ¿De verdad? Hala, pues a correr, chicos. Vamos a correr, vamos a intentar evadirlos. Y después pues ya vendremos otra vez a esta zona. A ver si somos capaces de despistarlos como hemos hecho antes. Y quizá este sea el método, ¿no? Ir huyendo de mala manera cada vez que veamos a los bichejos. No, 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 que me he bugueado. He escuchado un ruido, no sé si será ya este lagarto de aquí. Cosas. Voy a jugármela. Voy a intentar volver como a casa, espiando así un poquito, agachado y demás, a ver si los tipos estos pues se han decidido irse.
Porque en principio parece que atacarme no me han. No, parece que no. Yo no los veo por aquí. Así que bien, 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 bien. Vale. Vale. Bueno, oye, pues la verdad que esto es una técnica que no había probado nunca. El intentar ir evadiéndolos pues de esa manera, ¿no? Llegas, corres un poquito, te escondes y luego intentas volver al poblado. A lo mejor es la solución al problema. A ver, vamos a talar esto, que yo quiero estrenar mi soporte para troncos. Estoy un poco todavía, un poco mosqueado. Y el resto de troncos aquí. A ver. Vale. Este y este. Y esto pues nos va a facilitar en un futuro, pues cuando queramos hacer construcciones, pues tener disponibles materiales. Voy a intentar talar menos árboles de esta zona porque se está quedando bastante abierta y por un lado bien, pero por otro mal. No quiero que se vea mucho, quiero que tapen los árboles bastante. Y los pájaros de este juego son tontos. Mirad. Porque se juntarán, o sea, construyes una mierda de refugio y se juntan infinitos pájaros alrededor de él. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya tenemos dos estructuras básicas. Vamos a por la tercera. No, empalizadas de momento no, de esto tampoco. Trampas, no estaría mal hacer trampas. No estaría mal hacer trampas. Pero vamos a hacer esto. Que en teoría esto es para, pues como si fuera para tener conejos, ¿vale? Tener una mini granja de conejos o algo así. Aquí se supone que los podemos criar. Bueno, veis, tenemos dinero, tenemos hojas, piedras, el hacha este que es lo que más me. Y vamos a buscar piedras, estamos a tope, vamos a buscar palitos. Nada, que se han empeñado yo en que coja hoy una lanza de estas de pincho. Que no me gusta a mí ni un pelo, pero bueno. A ver, me faltan todavía unos cuantos. Aquí hay otro. Venga, dos más. No quiero cortar árboles. Nada, pues voy a tener que cortar. Partimos estos, así, chiquitillos. Anda, 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 que se va a ir el palo poco lejos. No, pero esto es la lanza, ¿no? Sí. Mira, aquí hay un palo. Pues no. Pues tampoco. Vale, ya tenemos. Ya tenemos los cuatro palitroques que necesitábamos. Bueno, estamos otra vez muertos de hambre. Me voy a esperar un poco para comer. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Dónde estaba lo que yo estaba construyendo?
Ahora hace falta que podamos meter ahí un conejo vivo o algo así. Supongo, ¿no? Mirad, el caso es que el juego luce genial. Mirad el efecto de la luz en el agua y a través de los árboles. Y eso que tengo las sombras y todo, lo he tenido que bajar un poquito para que no, me fuera un pelín mejor. No sé las plumas para qué servirán. Supongo que de momento para nada, en un futuro pues para hacer flechas o algo así. Esas están bugueadas, no las puedo coger. Y hola, 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 hola. Me estoy hinchando a plumas. A ver. No, pero no salen aquí en el... Ah, sí, aquí están. Plumas. Se pueden usar para craftear. Pero veis, no me dejan meterlas aquí a combinar. Porque todavía no estarán. Ah, mira, el dinero se usa para avivar fuegos. Bien, 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 bien. Voy a comer una barrita. Y voy a esperar a que sea un pelín más de noche para dormir. Cuando se vaya el efecto de luz aquí en el agua, dormiremos. Para que grabe la partida y lo dejamos ahí, chicos. Porque no me quiero levantar de noche a noche y que dé la casualidad que tenga por aquí pues justo a los enemigos. Por si acaso, yo voy a hacer así. Y venga, vamos a dormir. A ver qué pasa. Pues nada, grabando partida, durmiendo. Y amanece. Está amaneciendo y parece ser que no tenemos enemigos cerca. Así que, bueno, a ver, todo el inventario, todo bien. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.